360. Responsabilidad informar al país que en la madrugada del día de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Desde hace más de un año, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció los 2 primeros casos acá en Venezuela. Desde entonces, los hospitales centinelas no se detienen para la lucha contra el COVID-19. El Ana Francisca Pérez de León 2 es uno de ellos. Por eso vamos a conversar el día de hoy con la directora de dicho hospital. Ella es Zaira Medina. Acompáñame a conversar con ella. Y acá llegué ya por fin con la doctora Zaira Medina. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a 360. Hola, Kenia. Coméntale al pueblo venezolano a través de las cámaras de 360 cómo continúa el flujograma de este hospital Ana Francisca Pérez de León 2. El flujograma del triaje respiratorio continúa desde el 13 de marzo del año 2020, cuando se decretó la pandemia. Nuestro triaje consiste en un sistema de carpas que nosotros le llamamos circuito externo, donde está constituido primero por un tamizaje que representa la carpa azul, que ahí están las licenciadas de enfermería, y en las carpas blancas, licenciadas de enfermería y personal médico. Y además, personal de laboratorio y registros médicos. Una vez que el paciente ingresa a la unidad de carpas blancas, es evaluado por personal médico con entrenamiento en enfermedad COVID-19. Y allí se detecta si el paciente tiene criterio de ingreso o no de ingreso. Además, en esa carpa también se hace rescate ventilatorio de emergencias. ¿Qué nos dice sobre los pacientes no COVID? Porque acá también reciben a ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Tienen que pasar por el mismo flujograma o ellos tienen otra entrada? Tienen otra entrada, entran por el lado derecho, por una puerta que se determinó para eso, para tener separado lo que es COVID de no COVID, con otras patologías como hipertensión, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, isquémicos, hemorrágicos, politraumatismo, heridos por arma de fuego, por arma blanca. ¿Qué tan separados están de los pisos las camas, por ejemplo, COVID y no COVID? Están totalmente separados. Esta es nuestra zona de bioseguridad, el cual se fundamenta por el contenido de 35 camas. En esas 35 camas tenemos pacientes con insuficiencia respiratoria moderada y insuficiencia respiratoria grave. Es decir, que están a ventilación mecánica, invasiva o no invasiva. Y en los otros pisos que recorrimos, que es el piso número 2, se encuentra todo el área donde están pacientes no COVID, por alguna patología quirúrgica o no quirúrgica, como el caso de medicina interna y los otros servicios. Estamos 24 horas los 365 días y recordando que hubo un año bisiesto, estamos a 366 días de declaración de una pandemia mundial y Venezuela pues no sale de esa pandemia, y por supuesto que la conducta del pueblo venezolano y del personal de salud venezolano ha sido estupendo, maravilloso, espléndido, y el 7x7 decretado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha sido formidable, y eso ha traído a nuestro alcance de que las muertes más bajas que hay en el mundo y en Latinoamericana y en Latinoamérica se constituyen con Venezuela. Soy Maida Fraga, R3 de cirugía general en el Hospital Ana Francisca Pérez de León. Actualmente tenemos una paciente femenino de 54 años de edad con el diagnóstico de una recaída de úlcera de mama izquierda. Con ella se plantea una resección local con márgenes oncológicos. Doctor, acá a nuestro lado tenemos a un doctor que no es de acá, de Venezuela. Él se llama Jack Arandí. ¿De dónde es usted? Coméntale al pueblo venezolano. Cuéntale de dónde es usted. Buenas tardes. Mi nombre es Jihad Arandí. Yo soy residente de tercer año de traumatología. Yo vengo a formarme en un país
que desde que llegué acá hasta hoy, lo amo hasta siempre, lo amo a este país, porque me ha tratado siempre con respeto, con amor, me ha recibido con todo el abrazo abierto, me ha formado en la mejor formación. Y yo estoy en el Hospital Ana Francisco de León 2, que estoy formándome para ser un buen traumatólogo, gracias al presidente Chávez, al presidente Maduro, a la doctora Zaira y a todo quien me ayudó. Usted estaba en el área de no COVID, ¿no? Estar revisando, sí, a esos pacientes. Sí. Háblenos sobre su experiencia, de cómo ha sido revisar a los pacientes no COVID acá en Venezuela. Okay. ¿Ha sentido alguna discriminación de parte del personal o de los pacientes por no ser de acá? El venezolano se caracteriza por el respeto, tratar bien al médico, porque entiende qué significa el médico y la importancia del médico, que él ayuda al venezolano. El venezolano entonces tiene que tratar bien al médico y así influye. Y yo aquí atiendo todo tipo de pacientes de traumatología, fracturas, heridas, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca. Atendemos todo tipo de fracturas, hasta fractura en pelvis, fractura en fémur, fractura en clavícula, todo tipo de fractura. Entonces, para finalizar con usted, de todos los pacientes que ha atendido, ¿cuál ha sido el que más le ha marcado? Sinceramente hay muchísimos pacientes. Yo trato a los pacientes igual y todos me marcan porque cada paciente es un aprendizaje, cada paciente te diga algo en la vida y te enseña algo. Entonces, para mí todos son iguales los pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, a nuestras espaldas vemos, doctora Zaira, que hay no nada más personal médico. Cuéntale al pueblo qué personal estamos viendo a nuestras espaldas. Todo este personal que ustedes ven se corresponde con personal de zona de bioseguridad. Médico, allá está Erne, que es el esterilizador, arquitecto, todos los asistentes del despacho, ingeniera, esta ingeniera, una gran labor, es la que lleva el sistema de la vacuna Sputnik 5. Estas licenciadas son las gerentes de enfermería y tras de estas tres licenciadas están 297 enfermeras bajo su cargo. Allá está Sally. Y están las camareras y transportadores de pacientes. ¿Considera que uno tiene más importancia que otros o todos tienen el mismo valor? Todos somos por iguales. Nuestra gerencia es totalmente horizontal. No creemos en la verticalidad de los procesos. Porque una orquesta, si no funciona un instrumento, no funciona a tono. Y esta es una orquesta que funciona a todos, a tono y al mismo ritmo y a la misma sintonía. Porque si no hay esa sintonía, significa que la orquesta no está adecuadamente. Entonces yo les digo que este personal de salud funciona a tono y en sintonía. Y el primer tono que tiene es el amor. El segundo tono, la ternura. El tercer tono, el humanismo. Y luego vienen todos los conocimientos académicos y científicos que nos ha dado este país. Bueno, Venezuela. Doctora, ¿qué dice si hacemos un recorrido por las salas de este hospital? Porque antes de empezar las cámaras, yo noté que es muy limpio, está muy organizado y me gustaría que ustedes también vean. Pero antes, ustedes estaban haciendo una consigna muy linda. Me gustaría que la digan. Uno, dos, tres, ¡sí a la vida! Vamos. Vamos. Bueno, y ustedes también estaban hablando de las camareras. Miren, nos estamos topando con una de ellas. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido tu experiencia como personal de este hospital Ana Francisca Pérez de León 2? Porque ustedes juegan un papel muy fundamental también acá, ¿no? Sí. Cuéntale al pueblo tu experiencia. Bueno, de un humanitario muy amable. Apenas lo que tengo es un año, pero he aprendido bastante aquí en el hospital. ¿Cómo te ha tratado, por ejemplo, la doctora Zaira? No, muy bien, gracias a Dios, bien. ¿Y qué se siente pertenecer a ese grupo de héroes? Porque tú eres una heroína también. Cuéntale al pueblo. Bueno, usted misma lo ha dicho. Una heroína porque de verdad que no todos tenemos el valor de trabajar en... Para combatir el COVID se trata de eso, de limpieza. Sí, bueno, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, me ha gustado mucho el trabajo y compartir con mis compañeros y los médicos. Y con los pacientes. ¿Y qué le dices al pueblo venezolano? ¿Qué mensaje le das tú a modo de reflexión a las personas que no hacen caso, que no se cuidan, que no hacen el lavado de mano adecuado? ¿Qué le dices tú a esas bueno, personas? Bueno, que nos cuidemos porque de verdad que esto es una enfermedad que no perdona edad, no perdona a nadie
y que, bueno, a cuidarnos. Cuidémonos y cuidemos a los nuestros. Muchas gracias. Gracias. Continuamos entonces con el recorrido, doctora Zaira. Nos vamos a la sala de nutrición. Y acabamos de llegar a la cocina, una de las partes muy importantes porque estar bien alimentados es una lucha contra el COVID también. O sea, evita el COVID, ¿verdad? Aparte de la limpieza. ¿Es así? Como seguramente muchas personas lo piensan, que ellos también juegan un papel muy importante en el hospital este y en todos los hospitales de Venezuela. ¿Cómo están? Cuéntenos su experiencia. ¿Qué se siente ser una heroína de la patria en la lucha contra el COVID-19? Bueno, estamos trabajando para los pacientes, que son las personas más vulnerables. Estamos tratando de hacer lo mejor posible y de incentivarlos a comer, ya que cuando están con esta enfermedad se ponen inapetentes. Entonces, tratamos de consentirlos, ya que la enfermedad, la patología que están trayendo en el momento, los está tratando mal. Entonces, tratamos de consentirlos, le hacemos sopitas, cremas de apio, de auyama, le servimos pollito esmechado, pollito al horno, con ensaladita, con arrocito, jugo de 3 en 1. Como le dije anteriormente, tratando de consentirlos, ya que traen una patología que los está batiendo, y tratamos de incentivarlos con eso para que coman, pues. Bueno, suena muy deliciosa las comidas que mencionó. ¿Cuántos tipos de comida dan al día? Mire, depende de la patología del paciente, porque hay pacientes que tienen una enfermedad de base, entonces depende de la enfermedad que el paciente tiene, es que se le hace el tipo de la comida. Por ejemplo, a los que tienen COVID-19. Bueno, ellos pueden comer cualquier tipo de alimentos, pero como le dije, si tienen una patología de base, como diabetes, problemas de circulación, depende, se le hace la comida, pues se le hace sin sal, baja en grasa. ¿Cuántas comidas, 3, 4, 5, al día le dan a esos pacientes? Bueno, a los pacientes que están en líquida le damos tetero en la mañana, se le hace una cremita, después en el almuerzo se le hace una sopita y, como le dije, algo que les despierte el apetito, porque se ponen muy inapetentes y si fuera por ellos no quisieran comer nada. Entonces nosotros los incentivamos de esta manera a comer. Bueno, muchísimas gracias. Doctora Zaira, vamos a continuar con usted. ¿Qué nos dice sobre el personal de la cocina, que también juega un papel fundamental? Simple y llanamente, con ellos, mucha gratitud. Es el símbolo de la esperanza, como yo le llamo, al servicio de la nutrición. Porque es como yo se los digo a ellos, en esta área del hospital es donde debe haber mucho amor. No debe haber nunca ni una discusión, porque lo que lleva a la boca va al corazón y al alma. Y esa preparación del alimento debe estar con un contenido de amor. Ese es el mayor ingrediente que debe llevar esa comida. ¿Cuántas horas ellas trabajan al día en la cocina? Están por turnos, Genia. Hay un turno en la mañana y un turno en la tarde. Y el de la tarde deja la cena lista. En el inicio de la pandemia, ¿alguna de ustedes sintió miedo? Levante la mano la que sí, yo le coloco el micrófono. Cuéntenos, ¿por qué sentiste miedo? Yo sí, porque estuve COVID. Y te digo, volví a nacer. Eso es algo muy fuerte. ¿Oye? Es algo que yo dije, Dios mío. Llamé a mi jefa y le dije, doctora, no aguanto más, me voy a morir. No, tranquila, por eso estamos. Me apoyó demasiado. Gracias, doctora. Y le digo a ellas, canto, bailo, porque volví a nacer. Es algo muy fuerte. Y por eso que yo digo, hay que animarlos a ellos. También nosotros aquí hasta merienda le hacemos, lo estimulamos demasiado, porque eso es algo que fuerte. Yo he visitado muchos hospitales y este tiene cosas muy particulares. Por ejemplo, vamos a colocar esa toma de apoyo. Usted, doctora, más temprano le daba con una campanita a una paciente. ¿De qué se trata eso? ¿Qué hacía en ese momento? Esa campanita se trata de armonizar. Y esa armonización tiene que ver con lo que se llama terapia de sanación Reiki. La terapia de sanación Reiki tiene que ver con el chokurei. Y el chokurei es toda esa carga espiritual de alta vibra positiva que también necesitan los pacientes. Los pacientes no solo necesitan de un gran médico, en el caso, por ejemplo, mío, de un intensivista. Además de intensivista, el paciente necesita de ese contenido de espiritualidad, de humanismo, donde el paciente pueda sentirse acompañado
y que sus miedos pasen a otro nivel, porque el miedo es una de las cosas que ataca al paciente con enfermedad COVID-19. Se asusta, le da ansiedad, le da depresión, temen a la muerte, temen a morir. Y con esas campanitas, que por ahí están mis campanas, por favor, si me las acercan, llevamos ese equilibrio que es tan importante para equilibrar tanto el sistema inmunológico como el sistema de los pensamientos. Y alta vibración. Y aquí estamos, y aquí ahorita en este momento los bendigo y los arropo. Ellos lo saben. Eso me hace muy sensible, me hace entrar en la calma dentro de las cosas complejas. Otra de las cosas particulares que tiene este hospital, doctora, son las manitos que siempre yo menciono cada vez que yo vengo. Esas manitos son muy particulares porque en ningún otro hospital yo las he visto. Bueno, fuimos los pioneros en que cada quien marque su huella, porque como te decía el doctor de Palestina, cada paciente es un ser individual. Y cada quien tiene su propia historia y cada quien tiene su propia huella. Para finalizar, doctora, un mensaje a modo de reflexión al pueblo venezolano que aún no hace caso a las medidas de bioseguridad. Dele ese mensaje a través de las cámaras de 360. Hola, venezolanas y venezolanos. Cumplan con la normativa de bioseguridad. Utiliza el tapaboca, lávate las manos y si no tienes ninguna emergencia, quédate en casa. Respeta el 7x7 decretado por el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro Moro. Por favor, respeta la bioseguridad, cuídate y cuídanos. Al resto de mis otros compañeros que se encuentran venciendo en sus lugares de trabajos en el área metropolitana, a los distintos directores de hospitales, compañeras y compañeras, ante la adversidad, fortaleza, ante las cosas complejas, llenarnos de ternura y humanismo. Mucha fortaleza ante todo esto que nos está llevando, que es la pandemia COVID-19. Un abrazo a todos, mucha fortaleza y seguimos adelante. ¿Y qué nos dicen las cocineras del Ana Francisca Pérez de León 2? Amor, nutrición y vida. Bueno, y con este mensaje tan lindo desde acá, desde la Ana Francisca Pérez de León 2, no se vaya porque 360 aún no termina. Ya venimos. Bueno, y Kenia Ferrer nos mostró su talante de coach motivacional en el Hospital Pérez de León 2, donde nos trajo este bonito reportaje de cómo avanza la batalla contra el COVID-19. Y cuando ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa, vamos a darle el paso a nuestra compañera Adriana La Roca, que nos acaba de mandar un material de La Guaira.